la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lideró la quinta reunión de transición. Se abordaron temas clave como educación, cultura y turismo. Se enfocaron en estrategias para mejorar la educación inclusiva y la calidad en el Estado. También se discutió el fortalecimiento cultural, el turismo en pueblos mágicos y el apoyo al deporte. Importantes figuras políticas y expertos asistieron, incluyendo Horacio Duarte Olivares y Higinio Martínez Miranda. El gobernador constitucional, Alfredo del Mazo, también participó con su equipo, quien respaldó la iniciativa, demostrando continuidad en la gestión. Este equipo incluyó a Luis Felipe Puente Espinosa, secretario general de Gobierno, Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas, Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, Teibet Tinoco García, secretaria de Cultura y Turismo. Esta reunión no solo marcó un cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para trazar un futuro progresista y colaborativo en beneficio del Estado de México.